Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos una vez aquí en este subprograma entre Artistas Radio y TV. Y bueno, hoy les traemos una gran sorpresa. Yo no salgo en pantalla porque estamos con nuestra sana distancia. Y hoy tenemos al grupo SPD, que en inglés significa Strong and Powerful Dreamers, soñadores fuertes y poderosos. Muy buenas tardes y bienvenidos, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy bien, estamos muy agradecidos de que nos hayas invitado a tu programa, por habernos dado este espacio y tu tiempo, y pues esperemos que esta entrevista que nos hagas sea de tu agrado. Claro que sí. Bueno, tenemos aquí las palabras de Diego Cruz, y que bueno, Diego, ¿alguno de ustedes caracteriza algún instrumento o pura voz? No, actualmente nos centramos más en la parte vocal. Y ya en un futuro vamos a irnos expandiendo a la parte de instrumentos y pues poco a poco, pero vamos a ir mejorando. Excelente. Y Diego, ¿nos podrías ir presentando a tus compañeros? Claro que sí. Yo soy Diego, tengo 13 años. Yo soy Natalie, tengo 14 años. Yo soy Camila, también tengo 14 años. Yo soy Pollo, tengo 12 años. Alex. Pues muchachos, tan jóvenes y talentosos, muchas felicidades. Gracias. Y cuéntenme un poco de cómo fue la unificación de esta banda, cómo fue que creció y nació. Pues hicieron casting por diciembre del 2018. Eran niños entre 12 y 14 años de baile y de canto. Y pues fueron maestros que no conocíamos para que fuera equitativo. Y pues después en una reunión nos dieron a conocer para... pues platicar un poquito entre nosotros. ¿Y el casting lo hicieron por separado? ¿No se conocían ustedes? Bueno, Pollo y yo sí nos conocíamos, ya llevamos 2 o 3 años por proyectos de antes, y pues en el casting nos conocimos Diego, Pollo y yo. Ya después me tocó a mí hacer el casting, y pues tocó que Diego y yo habíamos estudiado antes en la misma escuela. Ok, ¿en qué escuela estuvieron? Si nos permiten decirlo, en el colegio Tomás Alva Edison. Ah, ok, perfecto. Y entonces ya tienen como la agrupación tal cual, SPD, 2 años aproximadamente. Sí, tenemos aproximadamente un año. Un año y unos cuantos meses, pero un año y medio. Sí, un año y medio, para simplificarlo. Pero sí, ya tenemos un rato de ser un grupo. Ok, ¿y qué tipo de música es la que tocan en el grupo? Lo que cantamos es pop fusión, tomamos algunas raíces del K-pop, y pues cantamos así, y bailamos. Somos un grupo coreográfico vocal. Y aparte, un grupo que promueve la lucha contra la violencia, el bullying, el racismo en pro de una sociedad segura con valores, fomentando en todo momento la búsqueda de la paz. ¿Qué nos pueden contar sobre ello? Pues fue más porque tanto nuestros productores como nosotros nos dimos cuenta que casi no hay música que expande ese mensaje, por lo cual nos enfocamos en buscar una forma de expandir ese mensaje de una forma que a mucha gente le guste, que a mucha gente le agrade y que a la gente lo sienta del corazón. Perfecto, ¿y nos pueden platicar de algunos temas como Por Vez Primera? ¿Qué temas tienen actualmente? Tenemos canciones inéditas, son Por Vez Primera, Lejos de Aquí, Hoy y Siempre. Pollo, ¿puedes continuar conmigo? Tenemos... ¿cuáles tenemos? Continuar. Enfrenta al Miedo. Continuar. Todas las canciones que tenemos, como lo comentabas, tratan, por ejemplo, Por Es Primera, de El Primer Amor. Tenemos canciones de seguir luchando, de continuar con tus sueños. Y tenemos una sobre, que bueno, es una que nos gusta mucho, que se llama Les Voy a Pedir, que trata de un niño. Nosotros le cantamos a nuestro hermanito pequeño diciéndole que paren los papás, ya que se están peleando, los preferimos separados que estén juntos. Ok. Y Diego, platícame, ¿cómo es que nace para ti la música en tu vida?
Mira, el gusto de la música en mí nace desde hace unos cuantos años, desde que estoy muy chico, siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado cantar, y aunque no lo hacía de lo mejor, siempre tuve ese gusto, y con el tiempo pues fui deseando dedicarme a la música, pero nunca tuve la oportunidad de pertenecer a este medio antes del grupo. Así que cuando llegó la oportunidad de estar dentro del grupo, pues la aproveché y vámonos. Y Camila, ¿para ti cómo es que nace la música? Pues yo también desde muy chiquita estoy en ese proceso de la actuación, teatro, canto, baile, y siempre me gustó más el canto. Siempre me preguntaban de chiquita, Camila, ¿tú si tuvieras la oportunidad de ser cantante o algo así, preferirías sola o en grupo? Y yo desde que tengo memoria dije, en grupo. Me tocó hacer el casting y la verdad estaba muy feliz, estaba muy contenta, y cuando por fin me dijeron, Camila, si entraste, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Excelente. Pollo, ¿para ti cómo fue que nació la música en tu vida? Pues mi primo abuelo era cantante, y de hecho mi madre también es cantante, entonces por así decirlo lo traigo en la sangre. Y siempre, de hecho inicié en el teatro musical, entonces ya llevo desde pequeño. Estuve en un grupo con Natalie, 3 años más o menos, y así inició, lo llevo en la sangre. Perfecto, ¿y Natalie? Pues yo desde que estoy chiquita siempre era más baile que canto, y cuando estuve en un proyecto con Pollo fue cuando pues se me dio la oportunidad de cantar, y así pues también como Diego no era como muy experta y no era que tomara clases, se me fue dando, y después pues me dio la oportunidad de estar en el casting de SPD, y pues quedé. Perfecto. Y me gustaría que cada uno me contara, me diera un mensaje para chicos como ustedes, tan talentosos y jóvenes, que la verdad están aprovechando la oportunidad del tiempo, de aprovechar su vida. ¿Qué mensaje le dejarían para aquellos chicos que los van a ver, los van a admirar y van a apreciar su música, que también quieren ser igual de talentosos? ¿Qué mensaje les podrían dejar? Bueno, pues nosotros les dejaríamos que nunca se rindan, que si tienen un sueño lo persigan, y que a pesar de todas las adversidades, piedras y toda la gente que no va a aceptar lo que haces, tú sigas continuando porque al final es lo que tú quieres, y si tú no luchas por tus sueños, nadie más lo va a hacer por ti, así que tú tienes que esforzarte y luchar por ello. También que no se queden callados, si tienes algo que decir o algo que te gusta a ti pero tus papás no te apoyan o algo así, tienes que continuar y no quedarte callado, hablarlo y tú mismo ir buscando como personas que te puedan ayudar y te apoyen con los proyectos o cosas que a ti te gusten. Bueno, el mío fue algo que me dijeron mis tíos hace mucho tiempo, que fue, Camila, si tú deseas algo, estudia por ello, esfuérzate por ello, no importa que te digan, sigue luchando por eso que quieres hacer, así que si de verdad deseas algo, lo mostrarás en tu ser con todo lo que te esfuerzas en lograrlo. Pues como ya dijeron mis compañeros, que no te rindas, que muchas personas se te pueden oponer a tus sueños, pero el único que puede luchar por tus sueños eres tú. Bueno amigos, ya escucharon de las palabras de Diego, Camila, Natalie y Alex, el Pollo. Estas grandes palabras que nos motivan a seguir avanzando y seguir cada día creciendo en esa carrera musical. Y bueno, pues aquí ver tan jóvenes, talentosos y decir, pues la vida es una oportunidad, solo hay que aprovecharla, ¿no? Sí. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque les tenemos una gran sorpresa al público, que ya hablaremos de lo que viene este próximo viernes. Yeah, baby. Bueno, queridos amigos, recuerden, yo soy César Suri y hoy me toca detrás de cámaras por la sana distancia. Pero recuerden, vayan inscribiéndose, vayan buscando en sus redes sociales SPD o en español SPD, que bueno, es una banda coreográfica, vocal, género pop fusion del sello discográfico de Huma Records, que le mandamos un gran abrazo a nuestro querido ingeniero. Y bueno, pues amigos, no se muevan, sírvanse un delicioso refresco, un café, agua natural, pero continuamos. Regresamos. Closer.
Queridísimos amigos, estamos aquí de regreso en este subprograma Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy César Suri. Hoy me toca detrás de cámaras porque estamos con la sana distancia. Y bueno, pues tenemos aquí un talentosísimo grupo, SPD, que espero ya lo hayan buscado en redes sociales y que ahorita ellos se van a encargar de recordarles todas sus redes sociales. Pero vamos a hablar de un gran concierto, ¿verdad, chicos? Sí, nos dieron la oportunidad de estar en el concierto de Voces por la Vida, que es un concierto a beneficencia de los niños con cáncer. Va a haber más de 24 artistas, entre ellos Johnny Acma, Argenis, Romanza y Speedy, entre muchos otros. El concierto va a ser el 14, este viernes 14 de agosto, a las 19 horas. El boleto va a costar $200 y puedes conseguirlo marcando el número 33-22-82-82-92. Y al comprar el boleto no solo tienes acceso al concierto virtual, sino también tienes acceso a un sorteo en el que puedes ganar autos, lavadoras, laptops, viajes a Europa y hasta el premio mayor, $1,000,000. Diego, una vez más el número, un poquito okay. Despacio para la gente que no lo alcanzó a anotar. 33-22-82-82-92. Perfecto, pues ya saben, amigos, dónde encontrar y dónde hablar para que puedan conseguir sus boletos, que serán un beneficio para Canica Guadalajara y, como lo dicen estos talentosos chicos, para los niños con cáncer. Y bueno, pues el acceso al concierto virtual comprando tu boleto es para el 17º sorteo de la gratitud, así que hay que agradecer con Voces por la Vida y este talento de estos chicos. Bueno, chicos, ¿qué tal si ponemos el micrófono así como en medio? Y hace ratito se andaban aventando una canción a capela muy bonita. Queremos escuchar su gran talento. ¿Cómo la lluvia? Una, dos, tres. Como la lluvia se va este amor, empapado está mi corazón. Tras las huellas mojadas te busco, no creo ser capaz de olvidar. Si tuviera otra oportunidad, te volvería a buscar. ¡Wow! ¿Cómo se llama esa canción? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Ya escucharon, amigos? Otra oportunidad.
Pues la que nos da la vida, ¿no? Como dije, tan jóvenes y talentosos van a ser un gran ejemplo para el mundo. Muchas gracias. Y ahora me gustaría que le den un mensaje al mundo entero, no nada más a la gente que quiere ser músicos como ustedes. Ahora, como ese grupo alturista que son, ¿qué mensaje le quieren dejar al mundo entero? Comenzamos contigo. Bueno. Ahorita por la pandemia lo voy a comentar, que es, no importa si la pandemia te cerró muchas puertas, tú vuélvelas a abrir con todo tu esfuerzo, sigue tus sueños y esfuérzate por todo lo que tú quieres. Gracias. Camila Hernández. Sí. Yo también, como dice Camila, en esta pandemia, que hagan todo lo que les gusta o algo que puedan practicar que no pueden hacerlo por el tiempo o algo así, como por ejemplo practicar inglés, practicar baile, practicar muchas cosas, todo te sale en internet si lo buscas, te sale para que puedas mejorarlo, puedes hacer un excelente aprendiz de todas esas cosas. Natalie López y voz de Diego Cruz, por favor. El mensaje que yo les puedo dar es que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que hagas, pero nunca te tienes que dejar que los comentarios de los demás te destrocen. Tú tienes un sueño y tienes que perseguirlo y nadie más puede hacer que tú te detengas. Tú tienes que seguir luchando y tarde o temprano va a llegar ese sueño a ti. Diego Cruz, para todos ustedes, amigos. Si tienen algo que decir, díganlo, no se lo guarden, porque ustedes son los únicos que pueden luchar por sus sueños y son los únicos que pueden hacer lo que ustedes quieren. Gracias. Alex Arbizu, el pollo, para todos ustedes. Y bueno, chicos, por favor, recordar a todos nuestros queridos televidentes, radioescuchas, porque también salen la radio, recordar sus redes sociales. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como EspidoOficialMX. También sacamos nuestro disco, lo pueden descargar en todas las plataformas digitales como Espidi a la velocidad de la música. Perfecto, para irlos a buscar inmediatamente. Spotify, iTunes, amigos, recuerden, ahí están estos chicos, escúchenlos. Me imagino también tienen canal de YouTube. Sí, estamos también como EspidoOficialMX. Perfecto, ya escucharon, amigos, no dejen de escuchar este gran talento, unos chicos que vienen a dejar un mensaje al mundo entero con este gran alturismo, porque ellos promueven la lucha contra la violencia, el bullying, el racismo, en pro de una sociedad segura con valores, fomentando en todo el mundo la búsqueda de la paz. Así que bueno, pues encontremos esa gran paz en sus canciones, no dejen de buscarlos, no dejen de escucharlos. Y queridísimos amigos, muchísimas gracias por estar aquí en este subprograma entre Artistas Radio y TV. Bueno, nosotros como grupo te queremos dar las gracias a ti por darnos el espacio aquí en tu programa. Y pues esperemos que a todos ustedes les haya gustado la entrevista que nos hicieron. Les pedimos que nos acompañen en el concierto Voces por la Vida, que va a estar realmente muy padre. Y que descarguen nuestro disco como SPD a la velocidad de la música. Muchas gracias. Diego, una vez más, recordar el número donde pueden conseguir sus boletos para este concierto del viernes. Claro que sí. 33-22-82-82-92. Ya escucharon, amigos, y recuerden, este concierto lleva un gran beneficio para Canica, que bueno, hay que ayudar y hay que aportar para un mundo mejor y lleno de paz. Gracias, queridos amigos. Bueno, de izquierda a derecha, Diego Cruz. Natalie López. Sí. Camila Hernández y Alex Arbizu. Muchas gracias, chicos, que sigan teniendo un gran talento. Yo voy a seguir descargando todos sus discos y a seguirlos en sus redes sociales. Y invito a todo mi querido público, televidentes, radioescuchas, lectores, no dejen de escucharlos. Recuerden, SPD Oficial MX. Ok, amigos, bueno, pues muchísimas gracias una vez más por estar en este subprograma. Gracias. Recuerden, esta vez me tocó estar detrás de cámaras por nuestra sana distancia y como ven, los chicos tienen sus cubrebocas, siempre protegiéndonos y protegiéndolos a ustedes. Nos vemos. Siempre. Muchas gracias, Diego. Gracias. A todos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Y nos vemos la próxima. Recuerden, no es un adiós, sino simplemente es un hasta pronto. Así es, porque siempre es así, lo decimos en el programa. Es un hasta pronto, no es un adiós. Descarguen el disco. Ya escucharon, amigos. Inmediatamente a Spotify. Sí. Gracias. Nos vemos.